Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a al canal de la Asociación de Triatlón de la Ciudad de México. Y tenemos el gusto aquí de tener a Rodrigo González, triatleta olímpico, que nos acaba de representar en Río 2016. Y bueno, primero que nada, bienvenido. Y pues te queremos preguntar, ¿cómo te fue en Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cuánto duró? ¿Cómo te sentiste cuando te dan la noticia que vas a ir a Río? Bueno, fue una preparación bastante larga. Creo que no solo son los 2 años que hay de clasificación olímpica, sino todos los años que hay de entrenamiento antes, que pues es una trayectoria muy larga para poder llegar a estar en ese nivel. Entonces, bueno, podría decir que mi preparación empezó 2 años antes, cuando empezó el periodo de clasificación olímpica, pero realmente pues empezó 15 años antes, cuando empecé a hacer triatlón y siempre con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos. Y fue un año bastante duro, el 2016, porque estaba en el límite de la clasificación olímpica, entonces tuve que estar compitiendo mucho, tuve que estar viajando pues prácticamente cada mes, o a veces cada semana a una competencia diferente. Estuve por todo el mundo, por Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Japón, México, España, o sea, estuve en muchos lugares, fueron muchos viajes y bueno, sin duda fue una experiencia muy positiva. En los Juegos Olímpicos pues el resultado no fue el esperado. Creo que el haber estado viajando tanto y haber estado compitiendo tanto para poder asegurar la clasificación olímpica a último momento pues hizo que llegara muy cansado a los Juegos Olímpicos, pero sin duda es una experiencia pues única, y el haber llegado a los Juegos Olímpicos pues es algo que se va a hacer muy gratificante. Vienes llegando, previo a Juegos Olímpicos vienes ganando una copa, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, estaba un poco, pues, estaba en el límite, o sea, estaba peleando la plaza con Canadá, con Alemania, con Sudáfrica, y no recuerdo con qué otro país. Entonces pues estábamos ahí muy parejos, de que igual un fin de semana competíamos, si me iba bien los pasaba, pero luego si a ellos les iba bien, la semana siguiente me pasaban. Entonces estábamos muy parejos, y pues en Chengdu, en la Copa del Mundo de Chengdu en China, me di cuenta que pues ahí era como donde tenía que arriesgarlo e ir por el todo o nada. Entonces como necesitaba esos puntos y sabía que si me bajaba con el grupo iba a correr para quedar en top 10, pero probablemente no para ganar, decidí arriesgarme, jugármela por el todo o nada, y me jugué en la bici con un japonés y así pude ganar la Copa del Mundo. Entonces fue un movimiento estratégico decisivo que me ayudó a asegurar la plaza olímpica. Y bueno, ya para acabar, cuéntanos un poco cuáles son tus planes para este 2017 y cómo te ves preparando este nuevo ciclo olímpico para Tokio. Creo que el 2017 es un año en el que se pueden hacer cosas diferentes. Obviamente voy a seguir con las Copas del Mundo y Series Mundiales, pero también quiero aprovechar pues para hacer eventos de media distancia, de medio Ironman, de 70.3, y incluso algún Xterra. Me gustaría nada más por hacer algo diferente, pero bueno, eso no quita que sigo muy enfocado en el triatlón sprint y olímpico. Y también pues es como un año para entrenar mucho, para afinar ciertos detalles que vi que me fallaron el año pasado, y pues es como un año donde no hay tanta presión por los puntos en las competencias, porque no es año de clasificación olímpica, pero al mismo tiempo pues sí hay que ver eso, hay que hacer un buen análisis de todo lo que se hizo bien el año pasado, lo que no se hizo bien, y no solo el año pasado sino los años anteriores, y pues mejorar estos detalles para que cuando ya llegue al año en el que empieza la clasificación olímpica pues ya estén resueltos esos problemas y que no impliquen un obstáculo mayor para conseguir la clasificación olímpica a Tokio 2020, y bueno, por supuesto, para conseguir un buen resultado ahí. Pues muchas gracias, Rodrigo, por esta entrevista, y pues les pedimos que estén al tanto de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Asociación de Triatlón de la Ciudad de México, y para la Fundación de Triatlón Juvenil Mexicano. Gracias. Gracias.